¿De dónde Oli. Sale ese silbido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, las cosas como son, bastante bien. ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo te trata el domingo? Ole, qué guay, ole los caracoles, muérete. Vámonos. Tenemos un pacto de no agresión después de unos domingos anteriores difíciles de entregar trabajos y cosas. Pues ten cuidado con los pactos de no agresión, que ya sabes. Ya sabes que a veces se pueden hacer muchos pactos y muchos pactas, pero... Luego que si bombita por aquí, que si bombita por allá. Suele pasar. No suelen durar mucho, ¿eh? Durmió poquito. ¿Y dónde? Aquí está el puerto.
Me encantan a veces el jugar en ordenador porque... Por eso. ¿Sabes? Es como que se rompe muy rápido. ¡Vamos! Vale. Si no quiero luchar, debo esconderme. Mierda. Sí. Ο σύζυγος ημών τέθηκε. Μη χρεολητήσων μία τριακάδα. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Corre más al canto. El asesino es muy bueno. Aún no han revisado. Tú imagínate el trauma que tiene que ser. Una situación así. O sea... ¡Ay! ¡Hola! El que vayan apareciendo todos muertos poco a poco. Desde luego tú así estás haciendo un gran trabajo. Por favor, gracias. Okay. Si necesitas algo, dímelo. Pues mira, lo que necesitas... Si puedo volver a ayudarte, avísame. ¿En qué puedo ayudar? Había que probar.
Vale, esto está a nivel 15. 26, 26, 26, 15, 17. Mejoramos el único arma principal que tenemos. Mejoramos esto porque podemos hacerlo. ¿Y para esto nos da? No. No dudes en volver. Ah, ya está. Si me diesen algo bueno por matar a serpientes, pues bueno, a lo mejor las mataba. Pero no me dan nada. ¿Pero qué pinta una niña en un gredal? ¡Oh! ¡Una Mistios! ¡Hola, Mistios! Estoy preparando algo para mis amigos. Llevo aquí todo el día, pero necesito mucha más arcilla. Necesito arcilla para todos. Está siendo todo un detalle para tus amigos. Seguro que te lo agradecen. ¿En serio? ¿Eso crees? Aún así, estaba pensando en regalarles otras cosas. Eres una amiga muy generosa. ¿Qué es lo que quieres darles? Quiero regalarles joyas muy bonitas. ¿Joyas, dices? Eso es lo que he dicho. No creo que puedas permitírtelas, la verdad. Ya, por eso iba a buscar unas cuantas piedras brillantes en las minas abandonadas y algunas perlas en la laguna.
Pero me he tirado aquí todo el día con la arcilla y las minas abandonadas dan bastante miedo. ¿Me ayudas a conseguir regalos para mis amigos? Les haría muy felices y eso me haría muy feliz a mí. Si me ayudas, a ti también te haré joyas. Lo haré, señorita. Voy a traerte las mejores perlas y piedras brillantes. Y no me importaría que me dieras algunas joyas. Sí, gracias. Das miedo, pero la verdad es que eres muy amable. Las perlas de las que me hablaste, ¿dónde las encuentro? Al norte de los Gredales, en la laguna. Están metidas en el agua, pero allí hay tiburones enormes. Ten cuidado. ¡Enormes! ¿Dónde están las minas abandonadas de las piedras brillantes? La mina está en el prado, al oeste del templo. Voy a ver qué encuentro. Ay. Vale. ¿Dónde están tus amigos? Llegarán enseguida. Falta muy poquito. Más alto, niña. No te entiendo. Da igual. Ya te los presentaré luego. Ahí. Ahí. Perfecto. Vale, es cuanto necesito saber. Hasta luego. Yo acabaré aquí enseguida. Nos vemos en el precipicio que da a la laguna, ¿vale? Allí te presento a mis amigos. Gracias, mis tíos. Brócoli. Esa es la laguna de las perlas. Las minas. Ahí están las piedras brillantes. Esta es la laguna que mencionó la niña. Termino antes así, la verdad. ¡Hala! Arreglado. Tengo bastantes. Ah.
Las minas abandonadas de las piedras brillantes. Yo voy recolectando todo aquí. Sí. Vale. Que aquí daban cuero. Joder. Vale, entonces per se sí que... Se da cuenta de matarlas. Ya tengo las perlas y las piedras brillantes. Debería volver con la niñita. ¿Se puede salir por aquí? Sí. Pero a cuento de que tú estás aquí. Ahí están la niñita y sus amigos. Ha llegado mucho antes de lo que pensaba. Mis amigos acaban de llegar. No, no veo a nadie, solo estamos nosotras. ¿Cómo? ¡Qué boba, Mistios! ¿No los ves? Están ahí mismo. El de la izquierda se llama Teo y la de la derecha es Ayrla. Seguro que son muy amistosos, pero no creo que cuenten como amigos tuyos. ¿A qué te refieres? Son mis amigos, los he hecho yo. Sé que los has hecho tú, pero... Mater me dijo que hiciera amigos, Mistios, y eso hice. Así no es como se hacen amigos. Dile a tu Mater. ¡No puedo! Está muerta, Mistios. Mater está muerta. Se unió a los piratas. Me dijo que traería tantos dracmas que podríamos nadar en ellos. Pero un día regresó, Mistios. Su vestido blanco preferido estaba teñido de rojo y me dijo que me cuidara y que hiciera más amigos. Pero nunca había tenido amigos, no sabía a qué se refería, así que lo pensé muchísimo y me puse a hacer amigos de arcilla. ¿Lo he hecho mal? ¿Mater se habría molestado? ¡Fue sin querer! No, niña, no. Lo hiciste bien. Tu madre se sentiría orgullosa.
Hay amigos de todo tipo y condición. Yo tengo un águila y es muy buena amiga mía. ¡Hala! ¿En serio? ¡Es genial! Toma los regalos para tus amigos como te prometí. ¿Por qué no vas a ponérselos? Seguro que les van a encantar. Gracias, Mistios. Eres la mejor. Iré ahora mismo. Lo siento, niña. No podía romperte el corazón, aunque fuese lo mejor para ti. Lo que más pena me da es... Debería venir a verla luego. Está muy guapo como lo ha hecho, pero no quería hacer eso. Una niña que se le muere la madre y antes de morir la madre le dice que haga amigos. Y como la niña nunca hizo ni un solo amigo de su edad, se toma literalmente la frase y empieza a crear amigos de arcilla. Pasado todavía. Llovió mucho y mis amigos volvieron a irse. Están aquí. No nos hemos alejado lo suficiente como para verlo, pero sí, o sea, se derriten. Básicamente.